Enrique Peña Nieto y Eduardo Verástegui están en el centro de la polémica debido a que un reconocido medio reveló que se empezará a construir un ambicioso proyecto arquitectónico dirigido por el actor y presuntamente auspiciado por el exmandatario. Eduardo Verástegui, motivado por la violencia que se vive en Tamaulipas desde hace años, decidió dejar un legado al estado donde nació e inició un proyecto para construir el Cristo de la Paz. La estatua, cuyas dimensiones serán de 77 metros de altura, será erigida en Ciudad Victoria, y superará en tamaño al famoso Cristo Redentor de Brasil, cuyas dimensiones son de 30,1 metros. Por si fuera poco, el proyecto de Eduardo Verástegui también contempla la construcción de la ruta al Cristo de la Paz, mercado de artesanías, centro de convenciones, albergue para peregrinos, hotel, teleférico, locales comerciales y estacionamientos. Para formalizar la construcción del Cristo de la Paz, el actor asistió a la misa que el Papa Francisco presidió en la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el Vaticano y presentó el proyecto de manera oficial al pontífice. Sin embargo, de acuerdo con un video publicado en YouTube por Chacaleo, la participación de Eduardo Verástegui causó polémica debido a que no es un empresario con el capital necesario para financiar el proyecto multimillonario, lo que despertó la sospecha de que lo realizará apadrinado por el expresidente Enrique Peña Nieto. Desde 2016 se desató el rumor de que Verástegui y Peña Nieto tenían algo más que una amistad luego de que se diera a conocer que el actor fue uno de los invitados a una gira por el Vaticano en el avión presidencial con el exmandatario. Por si fuera poco, también trascendió que la estatua será diseñada por el arquitecto mexicano Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, quien gracias a Peña Nieto formó parte del fallido proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NICME. Aunque según el medio no hay una forma de probar que Peña Nieto mantiene un romance homosexual con Eduardo Verástegui, ya que tendrían que confirmarlo ellos mismos, eso explicaría el ascenso del actor, quien está a punto de construir lo que se ha llamado la octava maravilla del mundo. Con información de Clarín, ACI Prensa y Chacaleo Foto, Instagram, @ Eduardo Verástegui. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.